Este es el curso de primeros auxilios para personas y mascotas del Instituto Taladriz. Hola, yo soy Sergio Taladriz, soy farmacéutico y dirijo el Instituto Taladriz que está a cargo del dictado de este curso de primeros auxilios para personas y mascotas. En esta clase número 0, en esta introducción, les quiero mostrar de qué vamos a estar hablando a lo largo de este curso, que es corto, pero muy compacto, con muchísima información muy interesante y les va a servir mucho para cuidar tanto a sus seres queridos, a sus animalitos queridos y también para tratar de ayudar y colaborar con personas desconocidas, tal vez en situaciones en la calle, en la vía pública que se nos puedan llegar a dar. Bueno, vamos a ver entonces curso de primeros auxilios para personas y mascotas, método Taladriz, es el método que utilizamos, nuestra forma particular, con una mecánica muy especial que utilizamos para dictar nuestros cursos. Objetivos. El objetivo que tiene este curso es capacitar a los estudiantes para poder actuar ante una situación de emergencia. Vamos a ver después qué es una emergencia, ¿no? Pero por lo pronto sepamos que es una situación donde se debe actuar rápidamente o puede haber graves consecuencias. Tal vez las haya de todas maneras, pero lo que vamos a hacer es tratar de minimizar esas consecuencias graves en lo posible, brindando primeros auxilios a personas de su entorno laboral o familiar y también a sus mascotas en caso de accidentes u otras contingencias. El interés detectado, bueno, en toda la comunidad, sin distinción de sexo o edad, jóvenes o adultos, que deseen adquirir estos conocimientos que podrían salvar la vida o evitar posibles complicaciones graves, tanto de sus seres queridos como de sus mascotas queridas también. Hablemos un momento rapidito en esta clase número 0 del programa sintetizado, ¿eh? Vamos a ver un poquito, un pantallazo de lo que vamos a ir viendo. Esta es una breve síntesis de los temas a tratar y bueno, vamos a estar viendo la introducción, definiciones, primeros auxilios, qué es un primer auxilio, ¿no? Objetivos del primer auxilio, emergencia y urgencia médica. Diferencias en la actuación en la calle con desconocidos y en los hogares o lugares de trabajo donde vamos a estar actuando con personas que probablemente conocemos. Actuación con animales, cómo improvisar un bozal, porque esto es fundamental si tenemos que tratar tanto a nuestra mascota y mucho más si tenemos que tratar a otra, a otro animalito de la calle, ¿no? Porque el perro, por ejemplo, no nos va a entender que nosotros lo estamos queriendo ayudar y nos va a querer morder. Y bueno, entonces tenemos que saber cómo improvisar en ese caso un bozal, por ejemplo. Activación del sistema de emergencias o sistema PAS. Evaluación del estado de conciencia y los signos vitales. Maniobras que vamos a realizar durante los primeros auxilios, RCP o reanimación cardiopulmonar, tanto en personas como en mascotas, respiraciones de rescate, RCP, reanimación cardiopulmonar en adultos, niños, bebés, mascotas, diferencias en cada uno de los casos. Vamos a ver cómo actuar en cada uno de los casos, que es muy diferente. Posición lateral de seguridad, cómo realizarla y para qué se usa. Desfibrilador externo automático o DEA, utilidad y funcionamiento. Botiquín de primeros auxilios, elementos que debe contener, pensando también en mascotas, pero pensando obviamente también en personas. Evaluación secundaria a los primeros auxilios. Lesiones que buscar posterior a ese primer auxilio, por ejemplo, hemorragias, heridas, enclavamiento de objetos, heridas por amputación, qué hacer en cada caso, shock, tipos de shock, quemaduras, acción según su gravedad, tipos de quemaduras, sangrado nasal o epistaxis, cómo actuar, qué es lo correcto, qué no, ataque cardíaco, infarto, cómo reconocerlo, cómo actuar, cómo efectuar un primer auxilio, accidente cerebrovascular o ACV, cómo lo reconozco, qué pasa en las mascotas, primeros auxilios también en estos casos. Fracturas, luxaciones, esguinces, lo mismo, accidentes de tránsito en animales, cómo actuar, desmayo y síncope, también esto en animales, convulsiones, cómo actuar durante y después de las convulsiones, intoxicaciones, vamos a darle bastante importancia a esto de las intoxicaciones,
qué hacer con personas, qué hacer con animales, diarrea, vómito, bueno, qué vamos a estar haciendo también en el caso de los animales, dilatación y torsión gástrica en animales, cómo actuar, qué hacer rápidamente, lesiones oculares, qué es lo que no tenemos que hacer, ¿sí? En todos los casos, porque es tan importante para primeros auxilios saber qué hacer como qué no hacer. Es más, diría que es mucho más importante saber lo que no debemos hacer que lo que tenemos que hacer, ¿sí? Muchas veces por tratar de actuar terminamos metiendo la pata o complicando las cosas cuando no deberíamos hacerlo. Por eso es muy importante saber nuestras limitaciones, saber que no somos rescatistas, que no somos expertos y vamos a estar actuando brindando un primer auxilio hasta que podamos de alguna manera mejorar la situación, ya sea porque viene, porque activamos el sistema de salud, viene un profesional, vienen profesionales a asistirnos o nosotros vamos a un centro asistencial a que nos puedan asistir, ¿sí? Bueno, ¿por dónde estábamos? Dolor de oídos en animales, mordeduras, picaduras, cómo retirar un aguijón, qué es un shock anafiláctico y cómo actuar, golpe de calor, deshidratación, qué hacer y para ir cerrando, asfixia por cuerpo extraño, atragantamiento, maniobra de Heimlich, tanto en adultos, bebés y mascotas, que también es diferente en cada caso. La metodología a desarrollar, bueno, utilizaremos el método Taladriz. Va a estar compuesto este curso por 6 clases con apuntes y videos dictados por un servidor, por mí, Sergio Taladriz, farmacéutico, fundador y director del Instituto Taladriz. Y las guías, la bibliografía, bueno, la desarrollamos nosotros mismos con nuestro equipo de colaboradores. Bueno, esta fue la breve introducción. Espero que les guste el curso que están a punto de empezar a disfrutar. Un saludo grande y nos vamos viendo en cada una de las clases.